México, hoy jueves 8 de abril, conectados nuevamente con todos ustedes desde este programa, Mi Parque, Tu Casa. Y como siempre, estos sonidos que nos alegran las mañanas, Julia, aquí en el Canal Parque, Gabriel García Márquez de Telemedellín. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy feliz de estar acá escuchando con ustedes y a esos pajaritos. Qué delicia este sol que nos acompaña. Y felices con ustedes, nuestros televidentes que hoy se conectan con nosotros en este espacio que busca brindarles esas herramientas para que ustedes puedan vivir una vida plena física, mental y espiritualmente. Así es, como tú lo decías, qué rico aprender juntas, aprender con ustedes de ese estilo de vida saludable, de esa salud mental y física. Y hoy traemos, Juli, unos temas que a mí me tienen enamorada. Es un programa muy divertido. Vamos a empezar con temas de salud, después vamos a ir un poquito a esa parte mental, como les decíamos, porque es que aquí el estilo de vida no se trata solamente de algo físico, sino de esa salud mental, que por estos días es tan necesaria. Y porque entonces no comenzamos con ese primer tema, que es la recuperación oncológica, pero en esas pacientes de cáncer de mama. Vamos a tener un experto que obviamente nos va a explicar cómo es ese acompañamiento que estos médicos les hacen a esas pacientes que tienen cáncer o que ya pasaron por esos diferentes tratamientos de cáncer de mama, que muchas veces pensamos, no, pues ya recibió quimio, radio o diferentes tratamientos y hasta ahí, ya o recibió la cirugía y simplemente ya no tiene que volver como a esa rehabilitación. Y no, todo esto es un proceso, pero más adelante lo vamos a entender. Además que a veces queda uno con unas secuelas mentales, que es muy importante que el especialista nos cuente también qué podemos hacer, cómo apoyamos a nuestros familiares. Así. Mi mamá, ¿sabe qué? Ella tuvo cáncer de mama. Yo también todos los días digo que tengo como muy parecido los temas, pero bueno, ya estoy que escribo un libro. Pero es que sabes que eso es lo bonito de este programa, Juli, porque es que son temas que son pues son muy familiares, porque los tenemos ya no sea en nuestro núcleo familiar, siempre lo estamos escuchando en el vecino, en el otro familiar, en el tío, en la abuela, y por eso nos encanta también que ustedes nos recomienden diferentes temas aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque sabemos que son temas de interés general y por supuesto nosotros felices de traer los expertos para poder compartir como todas esas herramientas para que superemos, digamos, esos momentos difíciles. Claro, no son temas extraños, son temas cotidianos, temas que le pasan a ustedes, a sus familiares, a sus amigos, y desde acá los queremos acompañar para afrontar todas esas dificultades que en algún momento nos suceden. Otro tema muy importante que tenemos tiene que ver con la zona de confort. ¿Cómo te va a ti con esa palabra? Yo sí le voy a preguntar al especialista, porque a veces le dicen a uno que uno tiene que salir de esa zona, pero ¿y si uno está tranquilo ahí, qué, Luisa? Pero cierto, es que ese tema es muy chévere y muy interesante, y por eso la idea es que ustedes se queden ahí pegaditos. Y también vamos a hablar de cómo hackear la mente. A ver, uno normalmente escucha ese término y dice, ay, me hackearon las cuentas, me robaron toda la información. ¿Será que uno se puede hackear la mente y de alguna manera reprogramarse y de alguna manera empezar como a cambiar todos esos pensamientos? Todos esos hábitos, a veces esas frases, a veces nosotros mismos nos tratamos como mal, a veces decimos, ay, cómo soy de boba, y uno cree que la mente tiene esa capacidad de descubrir que es un chiste, que no es la verdad lo que uno le está diciendo. Muy rico que nos cuenten todo esto. Es un tema muy interesante, ¿cierto? Demasiado. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero por supuesto aquí en Mi Parque, Tu Casa siempre queremos iniciar con esa frase del día. La vida tiene valor siempre que se atribuya valor a la vida de los demás por medio del amor, la amistad, la indignación y la compasión. Esto nos invita a ser solidarios con los otros. Cuando nosotros somos amorosos, bondadosos con el otro, estamos mostrando que por dentro también tenemos mucho que ofrecer. Así es, Juli. Y sin más preámbulos, pues ya tenemos desde su casita a nuestro primer invitado, porque él nos va a explicar un poquito de qué se trata esa recuperación oncológica de cáncer de mama. Y con nosotros está Juan Guillermo Montoya Chica, médico rehabilitador oncológico de la Clínica Vida. Doctor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Luisa, buenos días, Juliana, y buenos días a todos los televidentes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, qué rico que se esté cuidando desde casita y que nos pueda hoy regalar diferentes herramientas para que las personas entiendan la importancia de su profesión. Y por qué no empezar por ahí, ¿qué es lo que hace un médico rehabilitador oncológico? Bueno, médico, primero pues les quiero comentar lo que soy, ¿cierto? Sí. Soy médico general, me especialicé en medicina física y rehabilitación y e hice una subespecialidad en rehabilitación oncológica. Entonces la idea es, los pacientes con cáncer
pueden tener secuelas o limitaciones funcionales secundarias a las cirugías, a la radioterapia, a la quimioterapia. Entonces, un médico rehabilitador, la idea es que el paciente funcione lo mejor posible. Si el paciente no quedó con alguna secuela, maravilloso. Pero si el paciente tiene alguna secuela o una limitación funcional, funcione lo mejor posible a lo que tenía previo y se pueda integrar a la sociedad. Eso incluye no solo la parte funcional, sino el manejo del dolor y en general de los síntomas y de todas las la parte de interacción del paciente con su medio, con su familia, con su trabajo. Doctor, ¿cuáles son esas secuelas que usted precisamente nos está diciendo que pueden dejarle a los pacientes que padecieron de esta enfermedad? El cáncer de mama, los tratamientos oncológicos, el cáncer de mama en particular, pues como en la línea grande que hay está la quimioterapia, por ejemplo, que la quimioterapia puede dejar algunas limitaciones en la parte neurológica, que esa pues sería un tema que podríamos evaluar en otra invitada. Sí. Lo mismo la radioterapia puede dejar algunas limitaciones funcionales, articulares o neurológicas, ¿cierto? Pero entonces lo que quiero que profundicemos hoy es en la cirugía. O sea, las pacientes con cáncer de mama se les ofrece tratamiento quirúrgico dependiendo del estadio del tumor, del tamaño, del tipo de tumor, etc. Entonces se hacen cirugías conservadoras, o sea que se deja parte de la mama, una cuadrantectomía usualmente, o cirugías radicales, que es una mastectomía. Y en esos tratamientos también se hace tratamiento quirúrgico de la axila, se sacan ganglios de la axila, sea un ganglio centinela, o sea que se sacan poquitos, o se sacan muchos, que es un vaciamiento axilar. Entonces, con este tratamiento quirúrgico y con el tratamiento de radioterapia, las pacientes con cáncer de mama pueden tener limitaciones en el movimiento del hombro, sí, y el brazo puede tener riesgo de que se hinche. Hinche no es como cuando la paciente dice que lo siente raro, sino que se ponga gordo, o sea, que se hinche. Eso se llama un linfedema. Entonces, la idea es evitar que las pacientes desde el principio tengan un linfedema y sepan cómo cuidar su brazo. Doctor, ¿cómo cambia entonces después de esas cirugías, después de esa quimio, esa radio y esos diferentes tratamientos que ya nos mencionaba? ¿Cómo cambia ese comportamiento en el cuerpo? De pronto en esas axilas, ellas empiezan a sentir cierto dolor o de pronto es que se les hinchan. ¿Cómo son, digamos, que esos signos donde esas pacientes dicen definitivamente tengo que apoyarme del experto para esa rehabilitación o ese acompañamiento, pues, y ese tratamiento? Sí, lo primero es que, a ver, cuando, y quiero hacer como una introducción, las pacientes, vamos a hablar solo de los, en general los pacientes de cáncer, pero vamos a hablar de las de mama. Sí. Todos los procesos son complicados, desde el diagnóstico, desde las propuestas de tratamiento, son momentos difíciles y la idea es que las pacientes tengan el apoyo, no solo de sus médicos tratantes, del oncólogo, sino de todo el grupo de cáncer, que son entonces psicología, los asesores espirituales, trabajo social, etcétera, para que cada una de estas etapas se viva de la mejor manera. Pero entonces, bueno, centrémonos en la parte después de la cirugía. Después de la cirugía, los primeros días lo importante es que la herida no se infecte, que la herida no se abra, que el drenaje que le dejen funcione bien. Todo eso lo hacen los cirujanos. O sea, los cirujanos le manejan al principio el dolor a las pacientes y eso es lo más importante, ¿cierto? Que no haya una complicación quirúrgica inmediata. Pero entonces ya después, dependiendo de la intervención que se le haya hecho a la paciente, van a quedar unos hallazgos que hay que intervenir. Es normal que las pacientes cuando se hace una cirugía, si sea conservadora, sientan unas partes de la mama dormidas. Lo que no es normal es que les duela. Y eso entonces sí hay que manejarlo, no solo con los médicos rehabilitadores, sino los médicos de dolor. Doctor. También es normal que les quede dormida la parte de la axila. Dormida es que sientan poquito. Y también esta parte del brazo.
Esta sí. parte del brazo puede quedar dormida y muchas pacientes se angustian por eso. Y es que cuando se sacan ganglios de la axila se puede lesionar un nervio que da la sensibilidad a esta parte del brazo. Eso va mejorando en el tiempo y con los ejercicios que se les empieza a enseñar a las pacientes. Entonces, después de la cirugía inmediata, el manejo lo hace el cirujano. Ya después, dependiendo de cómo esté la paciente, se empieza el manejo de rehabilitación para evitar que el hombro se congele o se limite el movimiento y que el brazo se hinche. ¿Cómo sabe la paciente, doctor, si puede hacer esos ejercicios desde casa o realmente necesita ese acompañamiento de ustedes, los expertos? Yo le digo porque ahora, como les comentaba a Luisa y a los televidentes, mi mamá también llegó a sufrir de cáncer, recibió radioterapias y durante mucho tiempo ella le costaba vestirse. Le dolía muchísimo, pero nosotros pensábamos que eso era muy normal. Ella trataba de hacer como ejercicios, pero ella misma, ¿cómo sabe uno que realmente decide buscar esa ayuda? Sí, usualmente los cirujanos les dan unas instrucciones mínimas a las pacientes para evitar que el hombro se limite, como le pasó a tu mamá, ¿cierto? Pero cuando ya esto, ideal es que todas las pacientes tuvieran cemento axilar, sí, ojalá las viera un médico pues rehabilitador entrenado, un rehabilitador oncólogo, idealmente. Pero si no es posible, igual que la vea un rehabilitador para empezarle un plan para mejorar el movimiento del hombro si ya está limitado y empezar a cuidar el brazo para que no se vaya a hinchar. Pero entonces lo que tú dices, los cirujanos al principio les dan unas instrucciones básicas y el personal de enfermería de los ejercicios que deben hacer. Enseguida les voy a enseñar unos pues que es muy como unas cosas mínimas que nos pueden servir para todas las pacientes. Yo creo que podemos empezar porque ya se nos está acabando el tiempo para que nos enseñe a nosotras y a esos televidentes esos ejercicios básicos para hacerlos desde casa. De una, entonces vean, cuando se operan, los que les digo, lo que maneja el cirujano al principio, los primeros 15 días, lo que les diga el cirujano. Pero entonces el hombro hay que empezarlo a mover de una forma segura y sin afán, pero hay que empezarlo a mover y hay que empezar a hacer cosas para que el brazo no se hinche. Este ejercicio es muy simple y lo pueden hacer en general las pacientes, excepto que tuvieran una complicación quirúrgica, pero en general es muy sencillo y le va a ayudar muchísimo a las pacientes. ¿Y qué es? Entonces, así sentadas, suben su brazo de frente con la mano empuñada hasta donde les dé, porque entonces aquí cuando ya suben el brazo van a sentir el tirón en la parte de la axila o de la cirugía, y ahí donde ya sienten el tirón, con la otra mano le dan una empujadita, pero empujar y sostener la empujada. 10 segundos sostienen y lo baja despacio sola. Así. ¿Cuántas repeticiones puede hacer una paciente que esté en recuperación este ejercicio, por ejemplo? La idea es que haga 4 repeticiones 3 veces al día, o sea, llega. Varias veces. Sube, ahí donde siente el jalón, empuja, sostiene 10 segundos y baja. 4 veces sosteniendo, empujando 10. Ese es un ejercicio activo asistido, se llama. Y sirve para mejorar el movimiento del hombro, no solo en este caso, sino en otros casos que no sean por cáncer. Y después, cuando haga las 4 veces 10, que suban las manos, esto no me va a dejar así, pues están estiradas del todo, que me salgo de la pantalla, ¿sí? Y abren y cierren las manos, pero teniéndolas así altas. Altas. Esto, abrir y cerrar las manos. Esto es un ejercicio de bombeo, se llama, porque el bombeo es que al activarse con el brazo elevado nos ayuda el drenaje de las venas y el drenaje de los linfáticos. Súper sencillo. Súper sencillo, entonces, y se siente el cansancio. ¿Cómo será entonces a esas pacientes?
Y efectivo, sencillo y efectivo. Doctor, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera que termináramos con un consejo final para esas personas que están en este momento en esa recuperación o que de pronto apenas les detectaron ese cáncer de mama, para que se animen, no solamente, digamos que como en ese primer paso, que es donde te detectan, empiezas a ir al doctor a recibir las quimios, la cirugía, sino a esa recuperación. ¿Qué tan importante es estar muy conscientes de la recuperación después de...? Claro, claro que es muy importante. Sí, en la medida, lo más importante es que se dejen asesorar de los grupos tratantes, que se traten idealmente en sitios donde haya verdaderos grupos interdisciplinarios, donde se abarquen como todas las dimensiones que se requieren en estos pacientes y que se viva paso a paso la enfermedad. Paso a paso la enfermedad. Doctor, sí, yo le digo a las pacientes, si me dan un minuto, yo les digo que adelante. Si bien estas enfermedades son muy difíciles y generan bastante dolor y bastante angustia, pero si un paciente lo recibe en una forma positiva, todo el proceso se vive diferente. Que si el paciente se pone deprimido, muy decaído, con llanto de repetición, que no le provoca pararse, esos pacientes les va menos bien en general. Entonces, que se apoyen de su familia, que se apoyen de los grupos interdisciplinarios, y hay instituciones donde se maneja en general muy bien todos los pacientes, y la parte de rehabilitación aquí estaremos siempre pendientes. Ahí están en una cuenta de Instagram. Ahí tengo unos ejercicios para diferentes momentos en diferentes patologías y podemos hablar de otros temas en otro momento. Precisamente regálenos esas cuentas de Instagram y un contacto donde los televidentes se puedan comunicar con usted. La cuenta que tengo de Instagram es montoya.rhb.onco. Y un número de celular. Ahí está el teléfono y el teléfono, el consultorio, el teléfono, perfecto, el celular. Doctor, muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí en mi parque, tu casa. Esperamos tenerlos también después aquí en nuestro set de manera presencial. Eso ya será más adelante, pero gracias por acompañarnos hoy aquí en mi parque, tu casa. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Feliz día. Nosotros ya vamos a seguir con más programa. Quédense ahí pegaditos porque venimos para hablar de la zona de confort. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Le suena conocido que normalmente dicen, salga de esa zona de confort, ahí no va a crecer, ahí simplemente nos dormimos y a veces hasta nos aburrimos? Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Regresamos a Mi Parque, Tu Casa, y como les prometíamos, ahora antes de este corte vamos a hablar de esa zona de confort. Así es. Yo sí quiero despejar muchas dudas porque si uno está tranquilo, ¿cómo, por qué se tiene que mover, Luis? ¿Cuál es tu zona de confort en este momento, Juli? ¿Dónde te sientes tranquila? ¿Cuál es ese espacio familiar donde dices, esto ya lo conozco, esto ya lo hago bien, esto me genera cierta tranquilidad porque no me está generando como cierto movimiento o miedos o temores? Yo siempre lo siento en el trabajo, porque primero llevo mucho haciendo eso, a mí sí. Me encanta el contacto con ustedes los televidentes, me encanta el tema de la realización, entrevistar, poderles brindar a ustedes información, entonces a mí me parece que estoy ahí, entonces necesito que la especialista nos cuente si de verdad esto es malo salirse de su zona de confort. En cambio yo no estoy en mi zona de confort, porque llevo poco tiempo en la televisión, entonces todos los días es un reto ese, se acelera ese corazón a mil, pero me encanta, y por eso entonces ya tenemos a nuestra segunda invitada. Bueno, todavía ustedes saben estos retos de la virtualidad, ahí desde el máster nos están ayudando con la conexión, en un momentico la vamos a tener, pero yo les voy a seguir contando esa experiencia, pues resulta que yo comencé el año pasado aquí en Telemedellín presentando y ustedes no se imaginan ese momento de tomar la decisión de salir de esas comunicaciones completamente diferentes a hacer televisión. Entonces esos miedos se apoderan de ti y ahí dices no,
no voy a renunciar a este trabajo, voy a seguir en lo mío, en lo que ya conozco, pero hay algo que definitivamente te mueve, y a mí en ese momento me movió la vida de mi hijo, y dije, me voy a arriesgar, me tiro al charco y aquí estoy. Y lo has hecho muy bien, Luis, y sobre todo es que esto nos ayuda también como a asumir nuevos retos. Así es. Es rico por ese lado. Lo que yo quiero saber es cuándo debemos movernos de esa zona de confort, cuándo esta nos está perjudicando, no nos está dejando avanzar, pero dejemos que sea la especialista la que nos cuente y nos explique realmente qué significa esa zona de confort. Saludamos a Franzuri González, que es psicóloga clínica, especialista en pareja y en crecimiento personal. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, buenos días, encantada de acompañarlos en el programa. Un saludo a todos los televidentes. Y estamos acá en una polémica muy grande, siquiera llegaste, porque mejor dicho, nos creíamos las especialistas nosotras acá. Cuéntanos qué significa esa zona de confort. Eso escuchaba, lo que pasa es que es un tema muy interesante, chicas. Entonces, desde la psicología nos referimos a la zona de confort cuando estamos en ese espacio conocido, en esa zona que nos genera seguridad y donde podemos tener todo bajo control. Entonces, todas las personas, todos los seres humanos hemos pasado por la zona de confort o pasaremos en algún momento, porque resulta que se nos hace mucho más fácil estar ahí donde tenemos todo, como te digo, bajo control, y donde es esa zona tengo que hacer muchos cambios. Los seres humanos por lo general evitamos salir y hacer un cambio en nuestra vida porque es que hacer un cambio me genera incertidumbre, ¿cierto? No sé cómo me va a ir, como decían ustedes, no sé cómo me va a ir en una nueva relación, no sé cómo me va a ir en un nuevo trabajo. Entonces yo prefiero quedarme acá donde estoy más tranquila, porque la incertidumbre nos va a generar ansiedad, y digamos que de manera voluntaria nosotros no nos queremos exponer a ese sentimiento, a esa sensación que es un poco molesta a veces. Entonces, si el cambio llega y te dice, ya, te tienes que mover de ahí, pues listo, ya me tocó asumirlo y hago lo que tenga que hacer, pero de manera voluntaria no me voy a arriesgar. Franzuri, como tú lo decías, muchos hemos estado en esa zona de confort en algún momento de nuestra vida, pero por ejemplo, cuando tú estás en esa zona de confort, pasa mucho que llega ese momento de aburrimiento, de decir, ay, esto sí es lo que quiero, o no estoy avanzando, o me quejo constantemente como de lo que está pasando en mi vida. ¿Qué es lo que pasa normalmente en esa zona de confort para que nuestros televidentes entiendan por qué es importante movernos y entender cuándo estamos en esa zona de confort? Exacto. Uno de los aspectos, bueno, varios aspectos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la zona de confort? Entonces van a haber sensaciones como de desmotivación, aburrimiento, pueden llegar inclusive sensaciones de tristeza. Hay personas que llevan mucho tiempo en su zona de confort. La zona de confort es que me quedo o en una relación o en un lugar o inclusive en una creencia, en un paradigma, y que no me quiero mover de ahí. Entonces, como te decía, sensaciones de aburrimiento, de tristeza, desmotivación. Estoy inclusive empezando a utilizar mucho las excusas. Estoy empezando inclusive a quejarme. Cuando te das cuenta que estás utilizando excusas y que te estás quejando de que el otro no cambia, el sistema, que todo es afuera y no te estás haciendo responsable, ahí ya estás en la zona de confort. Inclusive te hablo de creencias o frases que tal vez hemos escuchado, y es que prefiero malo conocido que bueno por conocer. Entonces, cuando te escuches y te pillas diciendo frases como estas o pensándolas, ya te diste cuenta que estás en la zona de confort. Ahora, ¿por qué moverme? Cuando tú te mueves de la zona de confort, te vas a dar cuenta que no estabas inclusive dando tu 100%, no estabas reconociendo tu potencial al 100%, y resulta que moverme de ahí me va a generar autoconfianza. Muchas personas no lo hacen porque tienen miedo. Lo que más se presenta acá, chicas, para no moverme de la zona de confort es que tengo miedo. Entonces, aquí es muy importante hacer una evaluación muy consciente, una reflexión muy amorosa conmigo mismo, y es, ¿a qué le tengo miedo para moverme de ahí?
y los miedos pueden ser varios. Le tengo miedo a el que dirán, me tengo miedo a no ser capaz de equivocarme o inclusive no, es que estoy muy cómodo y resulta que no quiero generar nuevas rutinas en mi vida, no quiero generar nuevos hábitos, no quiero implementar nuevas formas de hacer. Ya nos queda súper claro, ¿sí ve? Entonces yo estaba muy equivocada y yo pienso que también muchos televidentes, porque entonces mi zona de confort no es el trabajo definitivamente, es buscar nuevos hábitos, porque a veces como que me centro mucho en el trabajo, pero entonces ya cuando me queda tiempo libre digo, ay, no, y esas son excusas. Entonces yo, por ejemplo, Julia, hago una relación del tema de la zona de confort con la vida, y es que pensamos que en algún momento de nuestra vida pensamos que la vida es lineal y que es así, pasiva, y que no genera, pues que ciertas situaciones no te van a llevar a ese crecimiento que a veces duele y, en fin, muchas situaciones de la vida, pero que realmente es como con un montón de curvas, con un montón de caídas, y ahí es donde salimos de esa zona de confort a esa zona de aprendizaje, de crecimiento, y qué bueno que pasemos entonces a esa palabra, ese crecimiento. Si salimos de la zona de confort y enfrentamos esos miedos, no sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿Hasta dónde puedes llegar? O sea, mira, pueden pasar situaciones como, oye, yo no me había dado cuenta que yo era tan bueno para esto. Voy a dar el ejemplo más que tenemos acá en este momento, y es, hace poco más de un año, a todo el mundo la vida nos movió de la zona de confort. Sí. Y muchas personas se han dado cuenta que tenían habilidades, competencias, capacidades para desarrollarse en otros aspectos de su vida, en otros ámbitos de su vida, y que no lo habían hecho precisamente, como te decía, por ese miedo. ¿A qué le tengo miedo realmente? Inclusive le tengo miedo a perder algo. Y me resulta que no, o sea, no tienes que perder algo. Alguien decía, por ejemplo, no, hay una frase que dice, y es, no se han perdido tantos sueños por el pensar qué irán a decir, pues no me arriesgo a ir tras eso que yo quiero, porque qué van a decir, o no me van a aceptar. Resulta que sí, tú estás en todo el derecho de explorar aquello en lo que más puedas sentirte a gusto. Entonces, bienvenidos, como lo decías, a la zona de aprendizaje. Más allá de la zona de confort está la zona de aprendizaje. Y un poquito más allá está lo que llamamos la zona mágica, donde pueden pasar cosas que ni siquiera tenía yo pensadas. Franzuri, qué bueno, nos invitas entonces a esto, a arriesgarnos, a aventurarnos, a explorar nuevos caminos, y yo creo que de pronto nos encontramos con cosas muy positivas. Qué bueno todos estos consejos que nos has entregado el día de hoy. Franzuri, un mensaje final para esos televidentes que dicen, yo quiero, le quiero ganar al miedo, le quiero ganar al que dirán, a esas críticas familiares, quiero que la motivación le gane no solamente al miedo, sino también, digamos que a todas esas creencias que traemos en nuestro cerebro, que muchas veces son nuestras limitantes. Exacto, ese condicionamiento psíquico es bien fuerte. Entonces, más allá del miedo, e inclusive puedes tomar el miedo, yo siempre les digo, toma el miedo de tu mano, no esperes que desaparezca, no va a desaparecer tan fácil, pero tómala de tu mano y dile, vamos a ir por acá, que inclusive si nos equivocamos es un aprendizaje, siempre va a quedar el aprendizaje, vas a ganar mucha autoconfianza, e inclusive te vas a dar cuenta que cuando te arriesgas a hacer algo, vas a tener niveles de autoestima, porque te das cuenta de lo que eras capaz de hacer, te das cuenta que de verdad estás para merecer muchas cosas, te das cuenta que enfrentaste el riesgo. Entonces, bienvenidos a esa zona de aprendizaje. Franzuri, estoy segura que esto quedó como un abrebocas, que todos los televidentes quedaron antojados. Regálanos tus redes sociales para que ellos puedan ampliar la información o puedan contactarte. Sí, claro que sí. Y antes de, bueno, como aquí, cuando el miedo me gane, cuando la ansiedad me gane, recuerdo que siempre va a haber herramientas y siempre va a haber apoyos, inclusive profesionales, para ayudarte a entender la raíz profunda de ese miedo y de que no te arriesgues. Entonces, para más información, somos un grupo de terapeutas, de psicólogos y terapeutas holísticos, y nos pueden encontrar en www.marielenavadillo.com.
www.franzuri.com y en @maria.elena.adicho. Ay, Franzuri, muchas gracias. Definitivamente que salga victoriosa la motivación y que le ganemos a la pereza y al miedo. Un abrazo muy grande y esperamos tenerte pronto por acá. Un abrazo, que estés muy bien. Chao. Ay, ¿ya lo tienes claro, Juli? Claro que sí, quedó súper claro. Vamos entonces a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero volvemos con un tema aún más importante y también tiene que ver mucho con esto, porque debemos hackear la mente para poder darle paso a esos pensamientos positivos. No se muevan porque ya regresamos con este tema. Así es. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, acá disfrutando del canto de los pájaros que nos regalan aquí en el canal Parque Telemedellín. Siempre unas mañanas llenas de bonita energía con esos cantos, Julia. A mí me encanta, ¿cierto? Deliciosos, apenas para estos temas tan interesantes que estamos trabajando el día de hoy. Así es, y ya tenemos a nuestro tercer invitado conectadito ahí virtualmente con nosotras. Él es Esteban Pulido Restrepo, terapeuta holístico, y Esteban nos va a explicar de qué se trata eso, de cómo hackear la mente. Esteban, bienvenido, buenos días. Hola, señoritas, ¿cómo están? Muy agradecido de estar aquí con ustedes hoy. Ay, qué rico tenerte también en este espacio y que hagas parte de la familia de Mi Parque, Tu Casa. Esteban, vamos a hablar hoy del tema de hackear la mente. Estamos escuchando últimamente mucho de querer reprogramarnos. Y esto también tiene inclusive su término en inglés, que es mind hacking. Y todo el mundo está hablando del tema, pero muchos televidentes todavía no entienden y queremos que tú nos expliques de qué se trata. Claro que sí. Bueno, primero que todo, saludo a las personas que en este momento están conectadas con el programa. Honrado de estar aquí con ustedes. Y bueno, lo primero que hay que entender es que los seres humanos somos como computadores. Sí. Ese cuerpo físico es como el hardware, es esa parte física, pero funcionamos a través de programas instalados desde pequeños, que sería como ese software. A lo largo de los años vamos adoptando ciertos programas que recibimos de nuestros padres, que recibimos de nuestro entorno. Y eso va determinando la forma en cómo pensamos, esa narrativa interna, como tú decías al principio del programa, eso que nos decimos. También la forma en cómo nos sentimos y de ahí para adelante la forma en cómo hablamos y cómo actuamos. Entonces, para poder hackear la mente hay que entrar como a esas raíces, ahí donde están todos esos programas. Lo primero es entender que el cerebro tiene dos partes fundamentales, que es el hemisferio izquierdo, que es toda esa parte racional, que es esa vocecita con la que pensamos, y el hemisferio derecho, que es donde está toda esa memoria emocional y todas esas creencias que hemos instalado. Entonces, muchas veces creemos que debemos trabajar desde esta parte racional, pero debemos ir más profundamente, ese hemisferio derecho que realmente determina el 95% de cómo funciona nuestra mente. Entonces, por lo mismo, es importante entender que para entrar a esa parte más profunda va a ser muy efectivo en la medida en que primero soltemos como tanta razón, tanto análisis, tanto control, tantos juicios, tantas etiquetas, tanto victimismo. Empecemos a salir, como lo hablaba Franzuri en el programa anterior, salir de esa zona de confort mental, comenzar a entrenar la mente para cambios, porque la mente se sesga, busca ahorrar energía y lo que hace es empezar a actuar en automático constantemente bajo esos programas aprendidos. Entonces, hay tres formas básicas de hackear la mente. La primera es empezar a atravesar toda esa parte racional por medio de lo que es la repetición, por medio de lo que es el hábito. Entonces nos hablan de que tenemos que hacer durante 21 días algo para que esté instalado. Realmente se habla de que una sinapsis neural se crea después de 63 días para que quede completamente instalado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar a hacer ejercicio, al principio cuesta porque no estoy acostumbrado, no tengo ese programa instalado. Entonces es empezar a generar esas pequeñas acciones que nos vayan llevando como a lograr eso, a entender también cómo esa narrativa que tenemos. Tú hablabas ahorita de que uno se va a menudo, de que uno dice como, ay, tan bruto Esteban, o pues empieza a culpar por cosas. Entonces desde ahí empezar a entender esa narrativa y empezar a crear pensamientos nuevos que te permitan generar esos nuevos programas. Digamos que esa es la parte un poco más larga, un poco más tediosa. Hay otras dos formas que nos ayudan a hacerlo de una forma más directa, que nos ayudan a entrar más fácil a este hemisferio derecho, a esta parte emocional. Hay que entender que esta parte del cerebro no habla ni inglés, ni español, ni francés, sino que funciona por medio de símbolos.
Entonces podemos empezar a conectarnos con esos dos, con esos símbolos de dos formas. La primera es a través de... Cuéntanos, qué pena interrumpirte, ¿cuáles son esos rituales que nosotros podemos hacer? Y si también aplica para todas las personas, porque a veces hemos escuchado, por ejemplo, hay personas que o tienen más desarrollado su parte derecha o su parte izquierda. ¿Cómo sabemos cuáles son esos ejercicios prácticos que podemos hacer y cuáles son? Perfecto, entonces eso es lo que te iba a decir. Primero, cómo funciona a través de símbolos, el ritual es algo clave. Sí. El ritual no es algo para que se lo lleven a un punto demasiado loco o elevado, no es necesariamente hacer lo que hace un chamán. Un ritual no es más que una representación de lo que yo quiero instalar. Entonces, un ritual puede ser algo tan simple como todos los días levantarse a dar gracias. Por ejemplo, con mi pareja hacemos eso todos los días. Eso lo que hace es empezar a cambiar el enfoque de tu mente, de una perspectiva de pronto de carencia, que normalmente estamos pendientes de lo que nos hace falta, de la carencia, y nos ayuda a salir de ese estado a un estado dentro de lo que sí tenemos, de esa abundancia, de esa prosperidad. Pues agradezco por mi casa, agradezco por mi familia, y desde ahí empiezo a cambiar la perspectiva, empiezo a llevar a mi mente a que se conecte con esa otra perspectiva más elevada y empiece a crear ese nuevo patrón. Por ejemplo, les voy a hablar de algo que me sucedió a mí. Sí. A mí me ha dado pánico hablar en público. Hoy en día vivo y hablar en público, hablar en cámaras. Mejor dicho, no me salía absolutamente nada. Lo que hice fue comenzar a crear rituales que empezaran a acostumbrar mi mente a ese tipo de acciones. Entonces, por ejemplo, rituales? Por ejemplo, podemos crear campos mórficos. Campos mórficos es como crear el escenario o la actuación de lo que yo quiero hacer. De una forma muy, muy natural y de una forma muy simple. Yo cogía el cepillo literal con el que me peinaba, me paraba en la cama, cerraba los ojos, sentía que estaba en un escenario lleno de gente y empezaba a hablar. De ahí para adelante empezaba a hacer cosas un poco ya más directas, por ejemplo en el cumpleaños de la abuelita. Ah, que él quiere dar unas palabras. Entonces yo alzaba la mano y era el que daba las palabras, era el que hablaba en cualquier reunión pequeña y así cada vez iba a ser en un ámbito más grande. Después conocí otra herramienta que nos ayuda a hackear la mente de una forma mucho más directa, porque de todas maneras cuando hacemos estos rituales, estas actuaciones, estos simbolismos, nuestra mente racional funciona como dentro de ese computador que les dije al principio, como si fuera un antivirus. Sí. Entonces empieza a generar barreras para instalar todo eso nuevo. Entonces, por eso les digo, en la medida en que soltemos el control, la razón, los juicios, va a ser mucho más fácil generar estas programaciones. Pero está esta otra herramienta que nos ayuda de una forma más directa, porque nuestra mente racional se apaga, y es a través de la hipnosis, de estados de trance o a través de la meditación. Esteban, ¿qué pasa? Cuando yo entro, dime. Y te piso también ahí, aprovechando que ya nos quedan pocos minutos, porque me parece muy interesante este tema y es muy bueno y va acorde a nuestro programa, porque es crear nuevos hábitos. Pero ¿qué pasa cuando queremos autohackear nuestra mente para sanar? Por ejemplo, con ese tema de la hipnosis. Bueno, mira, lo que se hace es entrar en un estado de relajación profunda, digamos que puede ser un estado semejante al del sueño, pero en donde nosotros seguimos conscientes. Entonces ahí nuestra actividad cerebral se baja. Entonces todas esas barreras que nosotros tenemos empiezan a quitarse y podemos entrar a moldear nuestro subconsciente de una forma mucho más sencilla. Eso lo podemos hacer de una forma... La gente cree que es muy difícil, pero realmente es muy sencillo. Nosotros normalmente estamos poniendo nuestra atención mucho en externo, en los problemas, en las situaciones del trabajo, de la pareja. Cuando nosotros entramos en un estado de meditación, nos empezamos a conectar con un estado más interno y funciona por medio de empezar a tomar de una forma más consciente la vida. Esto nos saca de ese estado de supervivencia, de que tengo que pagar las cuentas, de que estoy peleando con mi pareja, y nos conecta con un estado más de vivencia. ¿Cómo empiezo yo a tomar la vida? Pues sencillamente hay que ver cómo funciona la biología, y nosotros estamos tomando la vida todo el tiempo a través de algo que es la respiración. A muchas personas se nos olvida que estamos respirando. Cuando yo empiezo a tomar la vida conscientemente, porque literal es tomar la vida, es el oxígeno que nos da la tierra para vivir en cada momento,
nuestro cuerpo se empieza a oxigenar más. Nuestro cerebro empieza a tener mucha mayor capacidad para funcionar. Y de esa manera pasamos de nuestros estados instintivos a nuestros estados mucho más elevados. Se activa el lóbulo frontal y desde ahí podemos comenzar a generar esos simbolismos, esas actuaciones a través de la visualización que nos permite instalar mucho más fácil todos esos programas de los que queremos. Esteban, esto se escucha muy complejo, pero yo creo que también es porque nos programamos para decir, ay, esto tan difícil, meditar tan difícil, hacer una hipnosis tan difícil, pero definitivamente es ponerle las ganas y, como tú decías, vivir en el presente. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este momento desde tu casa, desde la virtualidad, porque nos seguimos cuidando, que nos compartas estas herramientas de lo importante que es reprogramarnos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones también. De verdad que muchas gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cuáles son tus redes sociales? Gracias a ustedes por la invitación. Me pueden encontrar en Instagram como @estebanpulido_rpo de Restrepo. Maravilloso, gracias. ¿Qué tal? Esteban, gracias, muchísimas gracias. Luisa, bueno, ¿qué me queda a mí el día de hoy? Que todo requiere de entrenamiento, requiere de actitud positiva, requiere de ganas, porque si usted no tiene ganas, realmente no tiene un enfoque de hacia dónde quiere ir. Así es. Entonces, qué bueno atrevernos, confiar, esto es lo que nos queda el día de hoy. Y sobre todo, agradecer. Y nosotras estamos muy agradecidas hoy con ustedes, nuestros televidentes, por habernos acompañado hoy al lado de nuestros especialistas. Así es. Siempre es bueno aprender de la mano de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que la cita es mañana a las 9:35 de la mañana. Un abrazo. Chao, chao.